Muchas gracias, queridos hermanos, por estar atentos a su programa El Evangelio a tu Alcance. Hoy lunes de la 16ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 12, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió: Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y lo condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos muestra una reprimenda que Cristo hace hacia sus contemporáneos, que han estado escuchando a lo largo del tiempo la predicación del Señor, que han visto muchas obras. Pero a pesar de eso, encontramos que Cristo aún encuentra muchas veces dificultades de parte de algunas personas. Y es más, y como lo podemos ver precisamente ahora, vemos que hay tanta gente que a pesar de haber visto tantos y tantos milagros, tantos y tantos hechos, acontecimientos en la vida de Jesús, siempre le exigieron más. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Les hace una reprimenda, utilizando la imagen de Jonás, aquel que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena y el cual propició la conversión de los habitantes de Nínive, ya que él predicó la penitencia. ¿Y qué es lo que hicieron los ninivitas? Convertirse. Jesús ahora hace esto, hace una conversión de todo eso. Ahora ya no es Jonás el que está 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, sino Cristo el que está 3 días y 3 noches en el sepulcro hasta el día de la resurrección. Y obviamente lo que Cristo espera es una respuesta de parte de los fieles semejante a la que los ninivitas tuvieron con la predicación de Jonás, es decir, la conversión. Pero precisamente aquí está la gran diferencia entre Cristo y Jonás, en que Jonás consiguió la conversión de los ninivitas porque ellos aceptaron, se mostraron gozosos y bien dispuestos a convertirse. En cambio, los israelitas, los judíos, el pueblo escogido por Dios, rechazó la palabra de su Hijo, rechazó la palabra de Jesucristo y decidió optar por otro camino. Y entonces Jesús les dice que en el día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán para enjuiciar a esta gente. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en las palabras de Jonás, que era simplemente un profeta, un vocero de la palabra de Dios. En cambio, Cristo es la misma palabra de Dios encarnada, a la cual la gente no escuchó. Por eso, el mensaje que queda ahora, queridos hermanos, es el siguiente: atendamos a la palabra de Cristo, atendamos a la palabra de Dios. No hagamos oídos sordos a su voz, sino que seamos siempre fieles en la escucha de su palabra y también en la conversión que debe de darse día con día en nuestra vida.